Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las actividades en línea que el Museo Franz Mayer tiene preparado para ustedes. Este sábado tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Vera Moya Sordo, quien platicará sobre el tema de la geografía imaginaria a los viajes de exploración transoceánica. Esta conversación forma parte del programa académico de la exposición temporal Trazar el Mundo, coordinado por Abraham Villavicencio y Tania Vargas. En este programa académico tenemos distintas actividades, pero una de ellas son actividades digitales, que son estas conferencias. Agradecemos a todos mantener su micrófono y cámara apagada y utilizar el chat para las preguntas que al final realizará en conversación la doctora Vera con Abraham. La doctora Vera Moya Sordo es arqueóloga e historiadora, interesada en el estudio de los procesos de naufragio, la vida cotidiana, los miedos y motines a bordo, así como los servicios de las Armadas Europeas, la Guardia Costera y el Corso Hispanoamericano. Es colaboradora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tutora en México de la Nautical Archaeology Society y miembro del grupo de investigación internacional Red Imperial Contractor State de la Universidad de Navarra, que estudia a las armadas de guerra del siglo XVIII. Ha publicado diversos artículos como Cuadernos de Historia Moderna, Tiempos Modernos, y además de capítulos de libros en obras colectivas publicados por la Secretaría de Marina, Armada de México, la UNAM, el Instituto Mora. Coordinó el libro Arqueología Marítima en México, estudios interdisciplinarios en torno al patrimonio cultural sumergido de Lina en el 2012. Vera, agradecemos muchísimo tu generosidad y participación en esta conversación y les damos la palabra. Muchas gracias y sean todas y todos bienvenidos. No, pues muchas gracias a los amigos del museo por invitarme, a Titzel por todas tus comunicaciones, a Abraham, con mucho cariño. Quiero comenzar nada más platicándoles que yo al museo le tengo mucho cariño, al Franz Mayer, porque desde niña iba con él, con mi abuelito. Entonces tengo ese romanticismo con el Franz Mayer que ahorita es la primera vez que se hace realidad dándoles una conferencia a través de ustedes. Pues estoy muy contenta y muchas gracias. Vera, muchísimas gracias por aceptar. Pues para todos nuestros amigos es de verdad un honor contar con tu participación esta tarde de sábado. Y pues bueno, gracias a todos los asistentes que están con nosotros esta mañana. Como Itzel hace un momentito les comentaba, se trata pues de una conferencia que se suma a esta revisión importantísima que mi colega Tania Vargas ha hecho de la colección cartográfica del museo, la exposición Trazar el Mundo. Y de verdad, Vera, muchas gracias por tu entusiasmo, por estar con nosotros, por el cariño al museo, y pues comencemos y bueno, estaremos aquí contigo para ir leyendo. Invitamos a todos nuestros amigos que están con nosotros, vayan a lo largo de la charla de Vera, depositando en el chat sus preguntas. Al final vamos a hacer recuento de todas ellas, se las iré compartiendo, así es que vayan interactuando a través del chat y pues Vera, nuevamente gracias y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, el título de esta conversación es La geografía imaginaria a los viajes de exploración transoceánica. Aquí está, perdonen, ya saben el Zoom. La idea es hablar de la geografía del mundo previa a los viajes de exploración ibéricos por mar y cómo esto evolucionó a partir de los descubrimientos territoriales que comenzaron en el siglo XV, pero nos vamos a centrar a finales del siglo XV y la primera mitad del XVI. La idea no es hablar de la ciencia cartográfica en sí, porque no es ni mi especialización, y además me parece que van a tener una conferencia específica sobre esto el próximo miércoles, si no me equivoco. Entonces, lo que yo quiero hablarles es del contexto histórico en torno a estos conceptos geográficos, tanto reales como imaginarios, en la forma en que se proyectaba el mundo antes de estos viajes, tanto a través de los tratados principalmente como en las proyecciones cartográficas.
Asimismo, ir viendo cómo los mapas que se fueron generando con las exploraciones y descubrimientos hacen saber el papel de los viajeros y de los navegantes, es decir, de los viajes y las navegaciones en la transformación de un paradigma que básicamente se basaba en especulaciones filosóficas o imaginativas, a cómo se fue transformando cada vez más a una realidad empírica. En los albores de la era de las exploraciones, había mucho espacio desconocido por explorar, tanto terrestre como acuático, en los territorios de Asia y África, así como en la franja misteriosa del Atlántico y lo que se escondía en el más allá. La cartografía occidental de entonces revela cómo el hombre, básicamente el erudito, concebía el mundo que lo rodeaba, en una conjugación, como veremos, de conceptos heredados de filósofos de la antigüedad, tanto griegos como de astronomía helenística, de representaciones simbólicas judeocristianas, de índole mítica, así como del conocimiento sobre el espacio conocido. Y dos eran básicamente las tendencias para, digamos, el principio del siglo XV. Tanto Hesiodo desde el siglo VII a.C., después Parménides, Pitágoras, Heródoto en el siglo V, Platón, Aristóteles, Hipatia de Alejandría en el siglo IV, todos ellos sostenían ya el modelo de la Tierra esférica. Luego fue Eratóstenes en el siglo III, también a.C., que calculó su circunferencia y su diámetro, y después Ptolomeo sería quien tomaría todos estos teorías y realizarían los primeros mapas del globo curvado con un sistema de latitud y longitud, que igual no era tan preciso, pero digamos eran los comienzos de toda esta ciencia cartográfica. Todos estos conocimientos y saberes se transmitieron a la escolástica medieval a través de padres de la iglesia, incluso vía Isidoro de Sevilla, por ejemplo, en el siglo VI, o Beda el Venerable en el siglo VII, ya después de Cristo, obviamente. Y todas aquellas personas que estaban en contacto con el mundo islámico, que fue heredero de toda la astronomía griega y generador de la trigonometría esférica. Buena parte de estudiosos judeocristianos, algunos viajeros, algunos no, también comerciantes y navegantes, sostenían esta teoría, no solo por la lectura de los tratados, sino a través de la observación directa que ellos tenían del movimiento celeste, que veían como, observaban como una curvatura, y de puntos en el horizonte cuando iban avanzando hacia uno u otro lado, otro punto cardinal. Los tratados que representaban en aquel entonces estas teorías eran prácticamente escritos, o sea, había mucha teoría escrita y a menudo se ilustraba con mapas zonales como el que aquí presentamos de Ambrosio Macrobio, cuya obra se titula Comentario del sueño de Escipión, que se pertenece al siglo V a después de Cristo. Y básicamente vemos tres ilustraciones del mismo tratado, pero en diferentes ediciones. Y básicamente lo que representaba Macrobio, y que era el concepto de los que sostenían esta teoría, era en función de tres variantes y zonas climáticas de este mundo esférico. Entonces podemos ver, si quieren en la ilustración número 3, que es un poco más clara, vemos dos franjas tórridas, que eran muy calientes, las llamadas Perusta, y estaban separados por el gran océano. Este quiere decir, es el mar Atlántico. A ambos lados se encontraban dos zonas templadas, en las que se supuestamente son habitables, las conocidas para ellos era esta parte del norte, y la parte, las antípodas, y es la tierra incógnita, que se suponía habitable, pero que en realidad pues era un misterio. Las grandes tierras conocidas se componían en Europa, África y lo que se llamaba Arabia. Y los extremos de esta esfera se encuentra en realidad la zona helada, es decir, frígida, donde habitaban seres extraños. Todavía entonces también circulaban entre personas eruditas también
cuya razón imperaba más en la religiosidad. La idea resucitada también por padres de la Iglesia desde el siglo I hasta el siglo VIII de una tierra plana y un universo en forma de tabernáculo. La principal forma de presentar esta teoría era básicamente los mapas como el segundo de los Beatos, pero resulta que este mapa vino de uno que se llama Theo, es el cómo se le conoce ahora a estos mapas medievales, Theo, Orbis Terrarum, y es uno precisamente de los que lo primero en representarlo es Isidoro de Sevilla. Aunque en su etimología Isidoro de Sevilla se inclina por la esfericidad de la Tierra, como comentamos anteriormente, su representación en un plano circular, por eso se le llama con las divisiones en T, en forma de T, como cruz y la O, sin mayores precisiones más que elementos bíblicos, fue usado después por muchos, como estos beatos, para posteriores representaciones de esta teoría de la planitud. Estos mapas Theo no necesariamente representaban la Tierra plana, más bien estaban desinteresados de una exactitud cartográfica. El fin era reproducir contenidos teológicos simbólicos, entonces en ellos la tierra conocida es básicamente los dominios de los hijos de Noé, está dividida en tres por un tramo de agua a forma de cruz que viene siendo el Mediterráneo. En la parte superior, a donde sale el sol, está Asia y por debajo vemos a Europa y África. La tierra está rodeada por un inmenso y único cuerpo de agua, el mar océano, o sea, el Atlántico, donde habitan animales monstruosos y cascadas del fin del mundo. Los códices beatos, prácticamente elaborados por gente que se mantenía dentro de los claustros, añadieron una mayor carga simbólica a este tipo de cartografía teo, y en la parte superior colocaron al paraíso terrenal, como podemos ver aquí, a Adán y Eva con su serpiente, en medio como ombligo del mundo se localizaba Jerusalén, y el océano circular permaneció representando el caos, habitado por grandes peces y monstruos, y por la teoría plana, pues se concebía que el agua debía caer como las cascadas del fin del mundo. Como sea, se pensara que fuera redonda o se pensara que fuera plana, la posibilidad cada vez mayor de viajes y expediciones, tanto a las tierras lejanas, estos espacios antes llenados con la imaginación empezaron a ser explicados con base en experiencias empíricas, no por ello menos cargadas de fantasía, pero se fue disolviendo gradualmente al confrontar ideas preconcebidas de la realidad observable. Desde el siglo XIII los viajes lejanos eran una realidad, en caravanas y expediciones al este viajaban comerciantes, marinos, soldados, frailes, exploradores en general, quienes fueron los principales portadores de noticias sobre las maravillas que ellos observaban en el Medio Oriente hasta el interior de Asia, la India, China, Isiapango, como se le llamaba al Japón. Por mar, pues se circulaba bastante ya en el Mediterráneo, por las costas del Atlántico, sobre todo hacia el norte, y el Océano Índico al norte y los mares de China eran lugares comunes de comunicación. Entre estos viajeros se hallaba el famoso mercader veneciano Marco Polo o el explorador ficticio, porque en realidad no sabemos bien quién era este personaje, pero se hacía llamar Jean de Mandeville, quienes con su experiencia recrearon y alimentaron esta geografía de Oriente, estableciendo nuevas realidades e ilusiones. Sus relatos son comprendidos de la manera en que los viajeros de entonces exterior, exaltando su propio frente a las novedades. En ellos es notable la influencia de bestiarios, como el de el Physiologus, atribuido a Epifanio, que esto es de un tratado desde el siglo III antes de Cristo, y luego es copiado o alimentado todavía más por los padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, que era muy erudito, en el siglo V, y después otros bestiarios, como el de Guillaume de Leclerc. Todos estos ayudaban a imaginar o describir incluso seres que habitaban en las tierras del otro lado,
y en formas fantásticas muchas de estas explicaciones, como los cíclopes, los gigantes, los acéfalos, estos hombres con ojos en el pecho u hombros, los cinocéfalos, que era un engendro con piernas de chivo y cabeza de perro, etc. Pero bueno, ni Marco Polo ni Mandeville fueron los únicos que contaban sus viajes. En los puertos del Mediterráneo, en las costas atlánticas, circulaban marinos, mercaderes, monjes, diplomáticos, que narraban lo visto por sus propios ojos a lo largo y ancho de sus travesías, contribuyendo si bien a reducir fantasías heredadas de antaño, también a elaborar nuevas maravillas, como la existencia de tierras lejanas y misteriosas, no solo en el Oriente, como el país de los Reyes Magos o el paraíso del Preste Juan, sino Occidente, donde todavía todo era desconocido. Ahí imaginaban islas como la Antilla, Brasil, Atlántida, la isla de San Brandán. El Mar Nuestro, el Mare Nostrum, como le llamaban los romanos al Mediterráneo, fue la cuna del tráfico ultramarino, y al ser compartido por tres grandes culturas, tanto la asiática, la africana y la europea, fue el centro principal de circulación no solo de estas leyendas y noticias entre viajeros y marineros, sino también la transmisión de conocimientos geográficos, cosmográficos y de navegación desde muy antiguo. En base a todo este intercambio, se desarrolló un tipo particular de cartografía náutica, y esto surge debido a la peligrosidad del oficio propio del navegante, pues este se vio obligado a ir elaborando su propia cartografía con base en conocimientos empíricos, alejada de especulaciones de filósofos y teólogos y creadores de cosmogonías. Así que, sin una aparente preocupación por la localización del paraíso terrenal, a partir de información empírica registrada durante sus travesías, iban proyectando detalles de costas y señales fijas en tierra que les servían de puntos de referencia. Esta cartografía la conocemos ahora como cartografía portulana y surgió aproximadamente en el siglo XIII y estuvo en boga en el siglo XV en la forma en que se proyectaba entonces, que era básicamente en base a proyecciones azimutales superpuestas sobre un plano tangente a la esfera, y en alcance era regional, es decir, servían simplemente para navegar en zonas muy específicas, y bueno, eran prácticamente guías costeras que se conocieron ya después como portulanos, que indicaban con cierta fidelidad, como les decía, detalles geográficos, es decir, contornos de litorales, puertos, bahías, islas. El tema central era el mar y de ello dependía el destino de los marinos, por lo que se buscaba advertir mediante indicaciones, a veces por escrito, a veces dibujadas como una marca en el mapa, del peligro de la presencia de arrecifes o de escollos. En un inicio, cuando no se contaba con un sistema de coordenadas regular, su orientación se regía a partir de las rosas de los vientos, como es esta que vemos aquí, que indicaba los rumbos desde el norte, sur, este y oeste y sus divisiones de cuartas, semicuartas, en los que estaba dividido el horizonte. Y también tenían muchos de ellos una escala gráfica en leguas, conocida como el truncum leguae. Esta que vemos aquí es una carta náutica, un pergamino hecho de varios portulanos, digamos, lo que ya se llaman los atlas. Los atlas contienen una mayor cantidad de portulanos que se van juntando para hacer un diagrama más grande y una proyección de un área. Básicamente se hacían sobre cuero, generalmente de oveja, porque de esta forma resistían los viajes, los embates del agua, la sal y del tiempo. Por el tipo de información que contenían, era un valioso secreto que era celosamente guardado y pues de ello dependía el conocimiento de una mejor navegación y por lo tanto la ventaja ante otras naciones en competencia. Entonces no nos sorprenda que en un inicio fueran muy escasas. De hecho, la mayor parte de la información geográfica entre navegantes se transmitía de forma oral. Pero bueno, también tenían a su lado sus portulanos, pero eran muy cuidados. Pero, sin embargo, conforme la información acababa por filtrarse, como siempre, apareció un mercado de dicha cartografía, donde los italianos y los catalanes llevaron la supremacía, entre ellos Cristóbal Colón y su hermano Diego,
Ellos tenían un negocio de cartografía náutica y al parecer también Américo Vespucci, quien por cierto fue amonestado por la corona en 1510 por vender mapas de manera clandestina. Esta cartografía que les voy a enseñar por Tulana ahorita es un famoso atlas catalán, bellísimo, es atribuido al cartógrafo judío mallorquín Cresques Abraham, elaborado en 1375, y básicamente presenta una encuadernación en forma de libro, tablillas, de un gran formato que está hecho a partir de varios portulanos, digamos, y representa un sector geográfico mayor. Aquí vemos otra famosa carta portulana, porque no prevalecen muchas hasta el día de hoy. Se conocen pocas en buen estado. Esta es la de Jorge Aguilar, hecho en 1492. Y como pueden ver, son parte de colecciones de bibliotecas o museos. Esta tabla anemográfica tiene una copia de una representación acuarela al Franz Mayer, por si luego pueden verla, y es básicamente la representación de la Rosa de los Vientos, ¿no? Que aquí vemos en los mapas, elaborado a partir de estos, como les decía, se trazan rumbos, ¿no? Pero bueno, esta tabulata es un poco más específica sobre los rumbos del norte y las orientaciones. A finales del siglo XV, con las técnicas de navegación para calcular la latitud, que también se desarrollaron en el Mediterráneo con la utilización de instrumentos y también la distribución de este conocimiento de instrumentos de medición de altura entre las diferentes culturas, me refiero al astrolabio, cuyo origen es griego desde el siglo II, la brújula de marear, que viene de China, y así como el cuadrante, que viene de Persia. Nada más para que se den una cuenta de cómo todas estas culturas fueron construyendo un solo conocimiento, ¿no? A partir de lo que ellos creaban y cómo se iba distribuyendo y pasando de persona en persona. Entonces, gracias a esta instrumentación fue posible empezar a calcular mejor la latitud y tratar de representarla en los mapas. Ya después se retomaría la proyección de Ptolomeo con los meridianos y paralelos para hacer una mejor carta náutica para la navegación en alta mar. Aquí tenemos otra de las piezas que también tiene la colección Franz Mayer, que es un grabado en base a una reconstrucción del mapa mundi de Ptolomeo, probablemente de la geografía del siglo II. La obra original de Ptolomeo, como les decía, asignaba coordenadas de latitud y longitud. Sin embargo, estas últimas eran muy inexactas. Todavía para entonces, incluso para finales del siglo XVIII, todavía no se podía medir con exactitud la longitud. Fue el gran problema de la navegación. Entonces, lo que hizo Ptolomeo en su geografía fue calcular la longitud en base a estimaciones que había hecho Posidonio, el marino de Tiro, que no eran, ahora lo sabemos, no eran tan exactas como por ejemplo fueron las de Eratóstenes, que fueron las primeras. Pero bueno, esta es una de las curiosidades sobre alrededor de la geografía de Ptolomeo. Y bueno, ya cuando empiezan a adentrarse en el mar océano, y gracias a que ya se encuentra con una instrumentación que da mucho más seguridad y sentido a intentar hacer una navegación en ese gran mar, vemos que, primero que nada, bueno, ya adentrándonos pues en el tema de la inauguración de esta navegación marítima, en la Baja Edad Media, antes, todavía mucho antes, el Reino Atlántico, a diferencia del Mare Nostrum, del Mediterráneo, era un completo misterio, y las teorías herculeanas, las barreras herculeanas que marcaban el límite aquí, en Gibraltar, el límite del mundo conocido, grabadas con el famoso lema non plus ultra, nada más allá, marcaban el inicio de una extensión oceánica
solo comparable con el imaginario de lo que podía ocultar al otro lado. Sin embargo, el Atlántico ya había sido navegado en sus costas por fenicios y cartagineses desde el siglo XV al IV a.C. Y a principios del siglo XV después de Cristo ya se conocían las islas cercanas a Europa y algunas a África. Hacia el norte, obviamente Inglaterra, Irlanda, y a donde ya había tráfico constante también con ellas. Y desde 1450 ya había bretones pescando bacalao en Islandia y en las islas llamadas Tierras Nuevas o Terra Nova. Y hacia el sur del Atlántico ya se fueron conociendo las Islas Canarias y Madeira y Azores y luego Cabo Verde, constituyendo la avanzada de los puestos portugueses en la navegación por África. Pero bueno, tanto los reinos ibéricos como el mundo islámico, quienes compartían la misma puerta al Atlántico, es decir, Gibraltar, lo percibían como un mar tenebroso, o como decían los árabes, el Bahr al-Zulamat, que es mar de las tinieblas, cuyo horizonte cargado de pesados bancos de nubes auguraba mal presagio. Aún los audaces navegantes que se atrevían a asomar sus proas por el estrecho de Gibraltar eran acechados por la soledad atlántica, la violencia de sus tormentas y vapores que se condensaban en la superficie e impedían el avance de los buques. Al perder de vista los astros que los guiaban, es decir, entre más se recorría la longitud, navegar más allá implicaba el riesgo de confundir las referencias, razón por la cual el gran pensador e incansable viajero musulmán Ibn Khaldún decía que los navegantes no se atreven a lanzarse océano adentro, puesto que si perdiesen de vista sus costas no sabrían cómo volver. Aquí les presento dos versiones, una versión completa y otra un fragmento, hechas en el siglo XV del mapa mundi Ptolomeo. Aquí parece esta cabecita que representa los vientos del noroeste, parecen soplarle a la península ibérica y a Europa en general, diciéndoles no vayan más para allá. Aquí se siguen pintando el límite, ilustrando el límite del mar. No hay más que poner, no se sabe qué hay más allá. Y esto estamos hablando, bueno, del siglo XV. Un mapa que se reprodujo bastante. Los portugueses fueron quienes encabezaron la avanzada en la exploración marítima atlántica. Con la caída de Constantinopla cristiana por los turcos en 1453, estos últimos cerraron los accesos a los europeos por tierra, por donde normalmente iban las caravanas, y también por el mar, por el Mediterráneo y mucho más en el Negro y el Caspio, hacia Asia. Fue entonces que el monarca portugués Enrique, ya apellidado el Navegante, impulsó la exploración a las costas africanas para trazar la ruta por mar a la India, rodeando el continente. Desde muy antiguo ya se tenían establecidas relaciones con el mundo islámico, con Portugal, y en particular con la India para comerciar el marfil, el oro, la seda y los esclavos. Así que esta idea no era nada descabellada, simplemente habría que recorrer el continente negro y trazar esta ruta. Cuando comenzaron a recorrer el sur por el litoral africano, estos modernos exploradores transatlánticos aún cargaban en hombros siglos de arraigado temor fundado en ideas como las del cartógrafo musulmán Al-Idrisi, que proyectó en su libro de Rolle de 1554. Así que al llegar a la altura de lo que conocían como Cabo de Miedo, que es aquí, esta esquinita de aquí, de la Gran Bota Africana, el actual Cabo Bojador, decidían regresar, pues creían como Al-Idrisi, que más adelante el mar hervía con siniestras cascadas de arenas rojas que se desprendían de los acantilados, donde los cardúmenes de sardinas nadaban entre remolinos inturbiando el agua, y donde grandes olas, según Al-Idrisi, levantaban horriblemente en una profundidad inmensa y oscura que no conocía límites hacia la puesta del sol. La superación de esta primera etapa, la del Cabo de Miedo, del Cabo Bojador, que vemos aquí representado en el paralelo 26, hizo posible aprender a convivir con el miedo, no terminarlo. El miedo siempre ha seguido acompañando a estos navegantes.
pero prepararlo para la resistencia mental necesaria para que luego Bartolomé Díaz venciera la nueva barrera que fue el Cabo de las Tormentas, el conocido hoy como Buena Esperanza a partir de ese logro, y después, años después, Vasco de Gama completara el Camino al Índico en 1497-98, llegando finalmente aquí a la India y teniendo ya el monopolio del acceso a las riquezas asiáticas. Estas primeras incursiones atlánticas portuguesas fueron posibles, obviamente, gracias a la navegación del cabotaje y de las islas que servían como parada. Las leyendas sobre la existencia de más islas en algún lugar del oeste, algunas de origen irlandés, como Brasil y San Borondón, o portugués, como la Isla de las Siete Ciudades, habían impregnado la geografía medieval desde mucho antes, obviamente, hasta que se volvió una posibilidad viable, una posibilidad de la existencia de estas islas para todos los navegantes, ¿no? Como explica Luis Beckmann, la visión que el mundo tenían los navegantes y cosmógrafos del siglo XV era la de una infinidad de grandes y pequeñas islas. A la altura de la península ibérica, las Azores, también bautizadas por los portugueses desde 1420, representan el punto más lejano hasta el que entonces se había llegado en el Mar de Occidente. Además de las islas al sur, de las que ya hablamos, por el continente negro, que fueron encontrando los portugueses, hacia el norte, como les decía, en 1450, ya los pescadores de Bristol dieron con Terranova, pero creían encontrar Brasil. Es decir, estaban impulsados por esta idea del encuentro con una isla de la fantasía. Después, ingleses e italianos al servicio de Enrique VII trataron de localizar la legendaria isla nuevamente y entre 1480 y el 81 zarparon desde Bristol varias flotas hacia el oeste de Irlanda sin encontrar tal fantasía. En 1497, Giovanni Caboto aseguró haber encontrado una nueva tierra, pero en realidad se trataba nuevamente de Terranova al norte. Más tarde, ya después de los viajes colombinos, entre 1498 y 1499, todavía se realizó Caboto otro viaje en que navegó las costas de Groenlandia, Terranova, y se sabe ya hoy que llegó hasta la bahía de Delaware, pasando por la bahía de Nueva York. Pero se pensaba en Asia. Brasil, sería finalmente descubierta por Pedro Álvarez de Cabral en 1500, de manera accidental, porque supuestamente él iba a una expedición a la India siguiendo la misma ruta de Vasco de Gama, y al adentrarse al Atlántico en busca de vientos le tomó por sorpresa una gran tormenta que lo empujó hacia el actual Brasil, la que pensó en un inicio que se trataba de una isla. Sin embargo, cuando empezó a recorrerlas al sur, se dio cuenta que era una isla con dimensiones mucho más extensas hacia el sur, de las que no pudo continuar el viaje. Aquí vemos, pues, que los mitos sobre la existencia de islas prevalecen, incluso aquí, bueno, aquí les muestro un fragmento del mapa de Piri Reis, que vamos a ver más adelante, que es de 1513, que representa el navío de San Brandán, navegando al occidente, ya cerca de las Antillas, que viene siendo aquí, porque el mapa y la producción está al revés, como veremos más adelante. Pero aquí lo que queremos resaltar es que todavía en 1707, en este mapa del norte de África, se representa, ya sea de manera simbólica, o quizás no, todavía la existencia aquí de la isla de San Borondón. Por todo esto, este romanticismo insular encerraba la idea de que en la periferia del mundo conocido, es decir, el mar, océano y sus adentros, habría decenas de islas por descubrir. Por lo menos eso es lo que pensó Colón, y cuando llegó la oportunidad de la corona española de trazar su propia ruta a la búsqueda de las riquezas de Asia, Colón estaba seguro que de lo primero que se encontraría sería Siapango, la isla de Siapango, es decir, Japón.
No imaginaba que en su camino se hallaría un obstáculo que mucho después se sabría que es un nuevo continente para los europeos. Ahora bien, para llevar a cabo esta empresa, que sin querer abrió el camino a consolidar un nuevo paradigma geográfico y humano, le costó convencer a los monarcas, a sus consejeros y a los inversores del viaje, no sobre la posibilidad de hallar tierras o islas, o sobre la redondez de la tierra, casi todos estaban de acuerdo, todos los inversionistas y consejeros y monarcas en ello, sino la distancia a recorrer para llegar a Asia, la cual se basó en cálculos de la circunferencia de longitud de Ptolomeo. Como les hemos estado platicando, pues en realidad estaba muy errada y calculó de menos, pero también gracias a esto pudo convencer de la viabilidad del viaje, ¿no? Como sea, se cree que la carta náutica con la que viajó, ya sea en la mente o en un mapa que no resistió al tiempo hasta para llegar a nosotros, se basó en el mapa mundi de Ptolomeo, el relaborado por el florentino Paolo de Pozzo Toscanelli en 1474, también posiblemente el libro Imago Mundi de Pierre de Ali de 1420, todos estos son textos teóricos sobre el mundo, la Historia Rerum de Pio Piccolomini, perdón, y el libro de las maravillas también de Marco Polo y la Historia Natural de Plinio. Todos estos documentos pertenecen ahora a la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla y tienen de su mano escrito sobre estos libros, ¿no? Sobre sus teorías u opiniones, o tiene subrayados. Es decir, por eso se cree que todos estos fueron la base de su cartografía náutica que elaboró en su mente para poder hacer este viaje. No se conserva ninguna carta de descubrimientos firmada por Colón, aunque Bartolomé de las Casas, quien alguna vez vio el diario completo en el monasterio de San Pablo en Sevilla, el cual ya está perdido para nosotros, él hizo copia de algunas partes que le parecieron más importantes, y entonces, según nos narra Bartolomé de las Casas, Colón aseguraba que navegando por Cuba en 1492 ya dibujaba la costa. Este bosquejo de la costa del noroeste de la isla española posiblemente se le atribuye a él. En la correspondencia entre Colón y los reyes también se hablan de mapas de las tierras que los soberanos le reclaman y que Colón afirma haber enviado. Entonces, como sea, lo que sí se sabe es que en la expedición posterior de Alonso de Ojeda, este menciona haber tenido acceso a un mapa de las costas sudamericanas que hizo Colón o por alguien de su servicio en su tercer viaje. Uno de estas personas pudo haber sido Juan de la Cosa. Juan de la Cosa fue uno de los marinos que viajaron con Colón a las Indias desde su primer viaje. Él fue maestre incluso de la nao Capitana Santa María. También tomó parte del segundo viaje en 1493 y 96, y en 1499 se asoció con precisamente Alonso de Ojeda para realizar otra expedición en la que participó también Américo Vespucci y en la cual recorrieron parte de la costa atlántica sudamericana. Se sabe que de estos viajes Juan de la Cosa realizó bocetos de lo explorado y lo que tenemos ahora de él es este gran mapa mundi, muy conocido con los descubrimientos españoles y portugueses hasta el momento, elaborado en 1500. También hay una reproducción de la colección Franz Mayer para que la puedan observar más de cerca. Aquí lo que vemos, y lo más interesante, es que se transmiten los descubrimientos hasta entonces hechos por españoles y portugueses. Más que una carta náutica para navegación, se trata de una representación de los descubrimientos. Normalmente eran mandadas a hacer por personas importantes que querían mostrar o, ¿no?, ser parte de este nuevo encuentro con los conceptos del mundo y lo más adelantado que había. Aquí aparece el cabo que descubrió, y lo dice así el mapa, en esta pequeña
señala aquí, que no se nos casamos a leer, pero dice, este globo se descubrió en 1499 por Castilla, siendo el descubridor Vicente Yáñez Pinzón. Entonces está hablando de esta expedición del 99 y del 1500. Y por otro lado aquí nos podía parecer que se trata del norte de América y que pudiera ser Florida, pero no, en realidad sí es Norteamérica, pero Florida todavía no se descubría para entonces oficialmente. Y aquí nos dice Juan de la Cosa que es la parte descubierta por los ingleses, es decir, posiblemente se cree que se trata de las expediciones al norte de Giovanni Caboto, que como les comenté había llegado hasta las bahías de Nueva York y Delaware. Es interesante también que se definen la línea del Ecuador y la del Trópico de Cáncer y posiblemente la longitud en relación al norte geográfico o, bueno, hay gente que piensa que en realidad se trata de la línea de Tordesillas que dividía las posesiones entre España y Portugal. Aquí tenemos otro planisferio conocido, es el de Cantino. Más que nada es un mapa, un tipo atlas, y muestra también, como el anterior, la geografía mundial, como era conocida entonces. Su fecha de elaboración, así como quien la hizo, es incierta, pero lo que se sabe es que fue llevado a Italia en 1502 por Alberto Cantino, por tanto se le da ese nombre, quien era un agente cercano a la corte de Manuel I de Portugal. Es singular este mapa porque representa con precisión zonas hasta entonces poco exploradas por los europeos. Tenemos la costa de Brasil, aparece muy bien trazada, confirmando la conjetura de Cabral, que como vimos, cuando descubrió con Brasil, pensó que había una tierra que se extendía mucho más al sur que una isla pequeña, ¿no? Curiosamente, se incluye la península de Florida. O eso es lo que creen los estudiosos. Cuando su descubrimiento se atribuye a Juan Ponce de León hasta 1513. Esto ha llevado a pensar más bien en la posibilidad de que existieran otras expediciones portuguesas clandestinas y que habrían tenido lugar entre 1497 y 1498. Aunque también podía tratarse de Asia, de este pedazo de Asia aquí al extremo, proyectada a esta altura cercana, y que era típico de los mapas de la época donde ya se proyectaba esta esfericidad, ¿no? La redondez de la Tierra. Este otro fragmento de carta, Piri Reis, fue elaborado por el almirante y cartógrafo otomano en 1513, esto ya es un poco más adelante, pero es interesante porque en las márgenes detalla las fuentes que utilizó para su mapa. Esto antes, en los anteriores mapas, vimos que solamente se hacen algunas referencias. Es decir, aquí ya hay una más seriedad en cuanto a presentar las fuentes. Supuestamente se trató de un mapa que hizo Colón o que venía de las exploraciones de Colón, encontrado en un barco español que fue apresado por los corsarios musulmanes en 1501. Así como cuatro mapas portugueses más recientes. También refiere informes de un marino que había participado en los primeros viajes colombinos y que supuestamente fue capturado por su tío, que debió haber sido un gran corsario, y lo hizo esclavo. Por contener representaciones de tierras entonces desconocidas, y a raíz de que los propios escritos de Reis también indican que unas de sus fuentes fueron los antiguos reyes del mar, que es un misterio, se ha suscitado debate sobre sus proyecciones. Posiblemente se cree que también contenga los resultados de los viajes de Vespucci y de Ojeda en 1501, donde aquí ya se muestra la Patagonia. Lo que nos indica esta cartografía, como la anterior, lo que les menciono, que es además de proyectar los conocimientos empíricos adquiridos con las exploraciones oficiales, es que aunque todavía mantuvieran datos imprecisos o fantasiosos, como vemos aquí arriba, San Brandán, es la existencia de la circulación de información, o ya sea a partir de viajes clandestinos o transmitida también por informantes de forma ilícita, digamos, tanto para las coronas de Portugal como de España. Como sea, son,
sumamente interesantes y siguen siendo objeto de controversias y de muchos estudios, desde los cartógrafos hasta los historiadores. En 1508, el rey Fernando convocó a la Junta de Burgos, conocida como Junta de Burgos, es una reunión de cosmógrafos y navegantes para retomar los planes de exploración al occidente. Ahí dio como resultado la comisión a Vicente Yáñez Pinzón y a Juan Díaz de Solís para que continuaran en 1505 la búsqueda de la ruta a la especería, porque estamos todavía en un momento donde lo que más le importa a la corona española es terminar esa ruta hacia las riquezas de Asia. Todas las demás islas mayores que se encontraron en el camino solamente eran una referencia. Este viaje que hizo Pinzón y Solís, aunque no los llevó a encontrar el paso entre toda aquella tierra que cada vez parecía más un continente que islas reunidas, los llevó a explorar el Caribe y el Golfo de México. En aquella misma junta de Burgos, a Vespucci se le nombró piloto mayor de la Casa de Contratación y encargado de registros cartográficos y la confección del Padrón Real, que era el mapa oficial donde se figuraban todos los hallazgos de la corona o también portugueses nuevos. Es decir, es el compendio del conocimiento geográfico oficial de un estado, más bien de una corona, ¿no? Se dice que Vespucci jamás terminó esta tarea, y hasta el día de hoy no se sabe de ninguna obra cartográfica firmada por él, aunque se le han atribuido dos mapamundis anónimos, el portulano llamado Kunzmann II, porque Kunzmann es un nombre alemán, se encuentra ahorita en la Biblioteca Nacional de Baviera en Múnich, y el Egerton en el Museo Británico. El Kunzmann, aquí a la derecha, registra los descubrimientos resultantes del viaje de exploración al mando del portugués Miguel Corter de Real en 1501, en el que también iba Vespucci. Corter Real viajó a América del Norte, se dividió, digamos, la flota y recorrió las partes de Groenlandia, Terranova y Labrador, mientras que Vespucci atravesó los límites del Tratado de Tordesillas y recorrió las costas de América del Sur desde San Lorenzo hasta el río Orinoco y un tramo de la Patagonia, en donde dijo haber encontrado muchos caníbales y por eso en este mapa se representa una imagen de uno de ellos. El Egerton, por su parte, es un atlas a manera de padrón real, es decir, de la representación de todos estos conocimientos, que comprende los resultados de los viajes de Colón desde 1502, luego el que hizo en 1504, luego los de Pinzón y Solís para el extremo occidental del Golfo de México, también los del Vespucci a las costas sudamericanas, de los de Corte Real también en el norte, los portugueses a África también, en el Índico, que ya son mucho más definidos, con un toque de Claudio Ptolomeo para el lejano oriente. Disculparán esta fotografía mal tomada del plano, pero es lo único que es accesible a nosotros a través de publicaciones en internet, porque este mapa lo tienen muy, muy protegido en el Museo Británico y al parecer solamente se fotografió principios del siglo XX. Y entonces solamente contamos con los blancos y negros, sin embargo nos dejan ver toda la silueta bastante bien definida. Sin embargo, bueno, hoy se sabe que el hecho de reconocer las costas descubiertas como tierra firme o continental en vez de una isla, les quiero hablar primero de Vespucci. Sí. Vespucci era un personaje que ha adquirido gran atención, misma que ya tenía desde sus tiempos. Él, al parecer, era muy carismático, era amigo de muchos, influyente, y tuvo influencias necesarias para tener cargos importantes, que muchos discuten que tuviera la capacidad de ello, pero eso ya es otro tema. Y también tuvo posibilidades de difundir sus publicaciones a manera global, digamos, por lo menos en Europa. Se conservan varios textos, documentos atribuidos a él,
una parte publicaciones que utilizan su nombre y que no necesariamente él publicó con su nombre, sino que alguien más juntó porque le gustó sus libros y les puso el nombre, ¿no? Digamos. De estos son prácticamente 6 documentos. Felipe Fernández Ernesto, el historiador que ha trabajado mucho este tema, él considera que estas obras no deben ser vistas como fuentes históricas, sino como literatura autobiográfica, algunas de ellas como propaganda y otras como una mezcla de realidad y ficción. Como les digo, de estos 6 documentos que se conocen, 4 son cartas dirigidas a su patrón Lorenzo di Pier Francesco de Medici. 2 de ellas son impresos de supuestos viajes, como el Mundus Novus, muy famoso, y la Letra, de 1501. Colón, durante su tercer viaje, descubrió en agosto de 1498 la desembocadura del río Orinoco y dedujo que la tierra en la que se encontraba podía ser otro mundo. O bueno, lo que dijo realmente fue, era otro mundo y una tierra enorme. Según Fernández Ernesto, esta debió ser la fuente que retomó luego Vespucci para afirmar que la costa que reconoció en 1499 era tierra firme continental, lo cual plasmó en su Mundus Novus, atribuido a Vespucci de 1504. Sin embargo, poco antes de esta publicación, Pedro Mártir de Anglería, que conocía muy bien los viajes de Colón, acuñó el término Nuevo Mundo. Digamos, el primero en mencionar en una carta y en un tratado Nuevo Mundo fue Pedro Mártir de Anglería, y posiblemente Vespucci repitió esto y repitiendo a Colón en Mundus Novus. Este primer mapa impreso que representa las Américas se publica en las décadas del Orbe Novo de Pedro Mártir, entre 1493 y 1525, es decir, él tardó todo este tiempo en escribir este gran tratado y en este mapa fue publicado en 1504 específicamente. Este que les muestro aquí, este fue una publicación posterior de 1511. Entonces, bueno, como les decía, sin embargo, hoy se sabe que el hecho de reconocer las costas descubiertas como tierra firme o continental en vez de una isla, no quiere decir que se pensase que se trataba de un nuevo o distinto continente a los 3 conocidos desde la antigüedad. Al contrario, cada vez se tiene más razón de que Colón y Vespucci probablemente pensaban que aquellas tierras eran una extensión de Asia. Como sea, el nombre de Américo quedó grabado en la posteridad gracias a la imprenta de la abadía de Saint-Denis, de Sbosges, en Lorena, cuyos editores, impresionados por la lectura del Mundus Novus, publicaron en 1507 el tratado Cosmografía Introductio, acompañado por una traducción al latín de esta famosa otra obra de Vespucci, bajo el título 4 viajes de Américo. Ahí sugerían que debería ser América en honor de quien la reconociera como tal. Es decir, estos editores a lo que habían tenido acceso es al Mundus Novus y a la Letra de Américo Vespucci. No tenían forma de tener otras fuentes, o fue su fuente como tal. Martin Waldeck-Müller inscribió su nombre, América, en un mapa de grandes dimensiones, que es el por todos conocidos, así como en otro de usos o gajos con el que se podría construir un pequeño globo, ambos se incluyeron en esta misma edición de la Cosmografía Introductio. Y aunque después, en 1513, Waldeck-Müller rectificó que el descubridor había sido Colón, aquel primer panfleto, fue un gran panfleto de distribución, se había replicado y replicado la idea de América hasta consolidarse en toda la cartografía de Sebastián Münster de 1540. Aquí tenemos una copia decorada del Padrón Real de 1526, es decir, del conocimiento que se tiene del mundo entonces, oficial por la corona española. Lo elabora Giovanni Vespucci, que era sobrino de Américo, y fue realizada como regalo de boda a Carlos V y a Isabel de Portugal, por eso está ricamente decorada.
Este Giovanni había sido nombrado también piloto mayor en 1512, así como lo había sido su tío anteriormente. Y bueno, pues parece que él sí pudo terminar y culminar el trabajo que se dice que no pudo hacer su tío, que fue el terminar con el padrón real, ¿no? Completarlo. Giovanni también participó en diversos viajes, como el de Pedrarias Dávila en 1514 con destino a Panamá, en la Junta de Badajoz en 1524, que se reunió nuevamente para demarcar lo acordado en Tordesillas entre España y Portugal. Él fue en representación de la corona española junto con Hernando Colón, el hijo de Cristóbal, y Juan Sebastián Elcano, que había regresado de su primera vuelta al mundo, en la que había salido primeramente con Magallanes. Y también participó ahí Juan Sebastián Caboto, que era cosmógrafo, se supone espía de la corte británica, y que no lo tenían muy buen ver. A Giovanni le lanzó intrigas que provocaron que un año después fuera depuesto de su cargo, acusado de espiar para los Medicis y también vender mapas, al igual que lo había hecho su tío en 1505. Este gran mapa nos permite observar los dominios descubiertos en nombre de la corona hasta esta fecha, y como vemos no se conoce aún buena parte de la costa americana del Pacífico, y es que ya las exploraciones al Pacífico son otra historia de la que aquí ya no tenemos tiempo y que merecen una exposición aparte, porque se abre otro nuevo océano a recorrer. Sin embargo, para cerrar les pongo el mapa del cosmógrafo Diego Gutiérrez, donde ya se representa el logro del paso de Magallanes, que conecta entre el Atlántico y el Pacífico. Y en este fragmento podemos ver dos sirenas que adornan la boca del estrecho, así como dos gigantes de la Patagonia. Tanto los elementos míticos que persisten, quizás ya más como símbolos, junto con representaciones no tan simbólicas como los gigantes, se seguían llamando gigantes porque eran realmente muy altos. Sin embargo, aquí vemos cómo ya esta cartografía de 1562 está conjugando esta cosmografía desde el medievo hasta la nueva, y que representa la demostración ya por primera vez de la práctica de la esfericidad de la Tierra, a partir de la primera vuelta al mundo de la expedición de Magallanes, que culminó en 1523 y con la cual podemos decir que se consolidó el nuevo paradigma que deja atrás al antiguo en base a conceptos filosóficos y nada empíricos, ahora a la nueva cartografía de la expedición y las nuevas realidades. Y bueno, hasta ahí es todo. Muchas gracias. Vera, muchísimas gracias por la conferencia. Creo que, pues vaya, no, nos has presentado toda una transformación en la concepción del mundo y has despertado, pues además, mucho interés entre nuestros amigos que están aquí ya conversando en el chat. Y pues mira, a reserva de que ahorita podamos conversar de otros temas, me llamó mucho la atención una pregunta, porque estoy seguro que te va a encantar responderla. Pregunta Ernesto Gallardo sobre los monstruos que se veían en las travesías marinas. Se habla de los seres fantásticos en la cartografía, ¿no? ¿Qué pudieras comentarnos de los monstruos? Que además pues recuerdo que el miedo de los marinos es uno de tus temas favoritos. Sí, bueno, sí, aquí sí puedo ampliarme libremente, explayarme con confianza y decirles que realmente no había tantos monstruos como creemos que veían los navegantes. Los navegantes no. O sea, desde lo que yo tengo estudiado es desde los primeros portugueses en su ruta al Índico, hasta todavía mediados del siglo XVII, todas las navegaciones ibéricas. Y realmente monstruos como tal, más bien decían peces grandísimos. Lo que hayan son peces enormes, es decir, las ballenas, los grandes tiburones. Colón, de hecho, habla de sirenas, pero él dice que no son tan hermosas, tan fermosas,
como las de las que hablaban los tratados de la antigüedad, dice él, sin saber lo que sin haber confrontado una realidad empírica. Eso decía Colón. Dice que tenían cara de hombre y estaban muy bigotonas para ser las hermosas sirenas de la antigüedad. Es decir, lo que vemos en los mapas, y yo creo que eso es lo que les van a hablar también el miércoles, es que estas representaciones más bien son simbólicas, ¿no? Son como unos adornos de una mitología que sí viene de los griegos. Los antiguos griegos sí hablaban de monstruos en el Mediterráneo y mucho más se esperaban encontrar en el Atlántico, porque en algunos casos se tiene documentado por Plinio, por el propio Herodoto, que después de grandes tormentas se habían lanzado a las costas enormes moluscos, de estos que sabemos ahora que viven en las profundidades de más de 1.000, 2.000 metros. Y entonces ellos estos los concebían como grandes monstruos que habitaban en las profundidades. Obviamente la gente que habitaba los claustros y que no era muy cercana al mar, también podía pensar en el Leviatán, es decir, el gran demonio que habitara el abismo del mar-océano, pero los navegantes como tales experimentados no tenían ya estos conceptos, ¿no? Más bien ha sido la imaginería, sí, quizás entre la marinería que no tenía acceso a todos estos conocimientos cosmográficos ni a las reflexiones que se hacían todos los grandes marineros que fueron muy ilustrados, o sea, los capitanes y los que gobernaron estas flotas de exploración. Y entre la marinería sí existe hasta la fecha. Hasta la fecha también los pescadores piensan que existen sirenas en las costas de Irlanda y que también existen hadas en el caso de Inglaterra. Es decir, sí, o sea, sí existen para los marineros. Sin embargo, no nos han llegado como documentos históricos donde sepamos que realmente lo pensaban así. Nada más lo único que comentan capitanes como Magallanes, bueno, Pigafetta, Magallanes a través de Pigafetta y Colón, es que la marinería está asustada, ¿no? Asustada de cosas que no entienden, ¿no? Y sí, es eso. Fíjate que ahora que dabas esta respuesta, pues me gustaría también recuperar la importante alusión que haces a los bestiarios, ¿no? Cómo de alguna manera van al mismo tiempo sirviendo como matriz para generar una imaginación, una expectativa, ¿no? De lo que se pudiera encontrar en territorios desconocidos. Además del fisiólogo, de relatos, ¿no? Que ahora pues un poco mencionas de marinos. ¿Hay alguna otra referencia que tú conozcas que abunde sobre los seres que iban encontrando, ya sea en los mares, en las tierras donde iban tocando? ¿Alguna otra manera de poder comprender este impacto que les representa mirar seres que nunca habían imaginado y que además tienen ahora que tratar de explicar, ¿no? Para el mundo europeo. Sí, en el caso de las expediciones al occidente, básicamente son a través de las crónicas que hacen los propios cronistas o los navegantes y las traducen como historias naturales, que incluyen historias de la cronología de los viajes, pero describen mucho y cada vez más hasta se van separando. Al principio son como las historias naturales son también historias de los viajes y las culturas y de las experiencias de los viajeros, y luego se van separando y se van especializando como historias ya naturales, donde casi todos son frailes, muchos de ellos, o simplemente expedicionarios, ya empiezan a describir lo que ven, desde las plantas hasta obviamente los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en los viajes a la Patagonia, las primeras impresiones de los gigantes los tenían los empezó a tener, bueno, desde antes de Magallanes, Vespucho, él cuenta que los ve desde lejos y que sí realmente son grandes, pero muchas veces no bajaban, simplemente seguían la navegación costera, entonces solamente era lo que observaban desde a bordo del buque, ¿no? Entonces realmente todavía está llena de imaginación, ¿no? También Colón, cuando está buscando Cuba,
y los caribes le están indicando para dónde hay una isla más grande, también le dicen, y ahí habitan hombres con un solo ojo, o eso es lo que entiende Colón. Y son, pero es muy pequeño, tampoco es así que realmente ni Colón, nadie decía, vimos hombres que tenían una boca en el estómago, esto no, o sea, más bien dicen, esto no lo encuentro. Y todo esto de lo que habla Marco Polo, que también Marco Polo, sobre todo Jan de Mandeville, más que Marco Polo, recurren estos elementos hacia Oriente. Y obviamente pensando que Oriente es donde ellos ya están navegando, Colón y todos, se están acercando hacia Oriente, van a encontrar estos hombres en las antípodas, y no, se encuentran más bien, que sí son gigantes, pero que no son malignos, digamos, no, hasta aquí, son amistosos, les ofrecen comida, los caníbales sí, pero también con caníbales ya conocían la existencia de caníbales en África, ¿no? Por ejemplo, Vespucci, o fue Juan Díaz de Solís, no recuerdo, él dice haber visto, no fue Vespucci, visto una gran serpiente desde la borda del buque en la tierra, dice, era tan grande que medía 8 leguas, y tenía el ancho de mi cintura. Entonces, no sé qué tan grande era la cintura de Vespucci. Pero bueno, él lo trata de describir como una gran serpiente. Pero dice tal cual, serpiente y culebra. No es un dragón, no hay cascadas del fin del mundo. Los únicos que podían haber llegado a creer en cascadas realmente no eran tanto los navegantes ni los marineros, sino los frailes que escribían y transcribían estos documentos de muchas fuentes, ¿no? ¿Qué más, Abraham? Mira, ahora de lo que comentabas, lo ligo con otra pregunta. Vamos seleccionando, vamos a leer todas las preguntas de los amigos, pero creo que se liga muy bien con lo que acabas de comentar sobre las representaciones escultóricas o las representaciones artísticas en general de peces, de animales marinos. Adolfo Martínez pregunta, ¿no?, sobre esa representación muy imaginaria en las fuentes romanas, en pues la pintura, que de alguna manera remite a animales que estaban en los mares, pero que tienen una interpretación subjetiva, ¿no? Y seguramente, pues vaya, hay muchos filtros, ¿no?, de sensibilidad que pasan previo a que se hagan esas representaciones. Pregunta si tú sabes, ¿no?, si hay, bueno, alguna referencia de estos animales, si tienen algún significado, además de estar ligados al agua, a esos pues animales sorprendentes, ¿no?, que mencionas de las profundidades. ¿Tienes noticia de algún otro significado de estos seres? Sí, bueno, en el Mediterráneo estaban ligados a toda la cosmología, digamos, de los dioses, tanto de los griegos como de los romanos. O sea, tienen su propio dios del mar, ¿no? Zeus y, perdón, Poseidón, y Poseidón viene con toda una caravana de animales, más bien de peces y mamíferos también, del Mediterráneo. Pero es básicamente toda la cosmografía griega y romana y persa y egipcia, y se lo fueron pasando, es alrededor de los peces del Mediterráneo, que no es lo mismo al mar tenebroso. Realmente yo sí encuentro una gran diferencia porque al ser, como les contaba, el Mediterráneo, el mundo donde todas estas culturas convivieron desde hace mucho y navegaron desde milenios, ya tenían unos conceptos ya más elaborados y que también ya habían pasado a ser más simbólicos, pero todavía lo que les esperaba el otro lado parecía que comenzaba apenas con el simbolismo que viene más bien del medievo judío-cristiano, y lo que algunos monjes encontré que decían en el siglo XII, por ejemplo, todavía, siglo XII, un monje en un monasterio en Inglaterra, porque eso es lo que recuerdo, que cuando una gran tormenta se formó, él vio un dragón. Pero lo que dicen es que igual es como igual si vio el dragón, obviamente era la tormenta en sí con las grandes olas, y siendo este mar tan profundo y tan oscuro, más oscuro que el mar, por su profundidad es mucho más oscuro que el Mediterráneo, y las olas son mucho mayores, se levantan mayores y las tormentas son más poderosas,
que se pueden ver estas configuraciones, ¿no? Pero más que peces gigantes, monstruosos para el mar Mediterráneo, lo que ven son diablos, por ejemplo, eso sí, y los diablos los ven a través de las tormentas, los pasajeros, los marineros, los capitanes, todos todavía hasta el siglo, mediados del siglo XVII. Yo encontré todavía referencia a que veían diablos, y era tal cual, vemos diablos, bultos negros, y oímos campanillas, y cosas que impregna la religión católica, ¿no? Cristiana. En cambio, en el Mediterráneo, yo creo que estas representaciones de peces, volviendo a los romanos y griegos, es obviamente su encuentro con los peces, pero no son monstruos, son más bien, también yo creo que representan la riqueza de las frutas, del mar, digamos, ellos pueden pescar, también de ahí sacan productos y también, como les digo, simboliza parte de la naturaleza que acompaña a los dioses, al gran dios del mar. Ellos tenían un gran dios del mar, lo que no tenían después la Iglesia Católica o los mismos el mundo árabe, ¿no? O sea, más bien ya esos, el Atlántico es el mundo de la creación, más bien el abismo del Génesis, pero de ahí en más hay teorías sobre las aguas, y de grandes peces y grandes monstruos, pero como digo, todo esto pertenece al claustro, no a los marineros, no a los navegantes, ¿no? No sé, ¿qué más? Me quedé pensando en tu respuesta sobre los diablos. ¿Cómo de alguna manera, y es una mera suposición, ahí sí la que pudiera comentar más al respecto, pues naturalmente que eres tú, pero me llamó mucho la atención este temor a ver diablos en el mar, que de cierto modo pues está ligado también al miedo a morir en el mar. Sí. Estás viendo a que te lleven al infierno. Exacto, ¿no? Me llamó mucho la atención esa referencia que haces, porque es la amenaza del demonio que llega por el alma, pero porque estás también arriesgando la vida. Sí, y el ritual, porque todos estos hechos que encontré muy concretos en medio de tormentas, siempre es a partir de una tormenta, la visión del demonio cuando se levantan grandes olas. Esto es lo que yo sospecho por las descripciones, ¿no? Obviamente vienen desde gente muy católica y muy alejada al mar, como eran muchos pasajeros que en su vida habían estado en el mar, pero también los marineros, mucho marinero lo ve. Es decir, es como anuncia el fin, y entonces lo que tienen que hacer todos como ritual, y lo hacen prácticamente siempre, es rezar, y rezar y rezar hasta que se va. O sea, hasta que ya no los ven. Y la otra es que los veían como delfines. Entonces dicen, hay grandes demonios en forma de toñinas. Toñinas es un tipo de delfín. Y esto también es muy común. El pequeño delfín, que tampoco es el gran tiburón ni la ballena, en el momento en que salta junto al barco en las tormentas, esto ya lo sabemos ahora, ahora lo fotografían los turistas como una atracción maravillosa. En ese entonces decían, el diablo toma esta forma, ¿no? Son demonios, hay un pecador aquí, muchas veces había algo, soy yo mismo, ¿no? Yo tengo pecados. Esto viene en las cartas de la relación de los pasajeros, muchos, que sentían que ellos no habían cumplido bien con ser buenos cristianos, pero que al final sí, por eso se salvaron, porque Dios les permitió salvarse. Pero a lo que hemos ya... Es muy alejado esto a los dragones, a los grandes pulpos gigantes que en el Mediterráneo sí se vieron, como te digo, Heródoto, en algún momento Heródoto lo menciona, en más de dos ocasiones, que después de una gran tormenta se lanzaron desde el mar grandes moluscos, llegaron ahí los cadáveres estos de metros, yo creo, de metros de largo. Mira, por acá hay otra pregunta, ¿quiénes fueron los reyes europeos que más apoyaron los viajes de exploración? Y si existieron escuelas de navegación y cartografía a finales de la Edad Media, principios de la Era Moderna. Sí, los que más podemos decir empezaron, los que empezaron fueron Portugal, la corona de Portugal. Y lo hizo básicamente por, como les contaba, la necesidad de abrir una ruta a la India. Y sí fue eso, porque prácticamente fue el año 1453 en que se cerraron la posibilidad de las caravanas por tierra, en que tuvieron que hacer este esfuerzo, ¿no?
Había muchos miedos antes de eso, porque como les digo, se pensaba que más allá del cabo mojador, el agua hervía así, donde se iba a tragar con fuego, con aguas ardientes al navío, y posiblemente, o posiblemente aguas verdes y lodosas y cuajadas. Había mucha idea del agua cuajada en algún lado, que viene desde Gilgamesh, además. ¡Ay, wow! Donde el héroe va a algún momento una navegación y se encuentra con que no hay viento y que el agua es como hielo, entonces ya no puede pasar. Esta es una forma también simbólica del viaje, ¿no? El héroe que ya no puede avanzar porque la naturaleza se lo impide. Todo esto lo tenían los portugueses, pero obviamente pues con el impulso de Enrique el Navegante, porque él navegaba también, él sí era un navegante, decían, no, vamos a intentar yéndonos por costa y lograr esta ruta. Y luego fue España, que al principio no quería tampoco, porque en realidad Colón tuvo que ir intentó convencer a Portugal, porque eran los que iban a lanzar todas estas expediciones y las estaban lanzando. No le interesó a Portugal la vía occidental, porque ellos ya tenían dominada, por lo menos ya tenían puestos a lo largo de África y ya tenían conexiones con el mundo árabe y con los indios allá. Entonces, no, a ellos no les interesaba. Luego fue Colón con Francia y pues no, tampoco ellos no tenían ni el menor interés, ni tampoco lo tuvo Inglaterra, digamos, los que están más cercanos al mar Atlántico. Entonces lo hizo por España, aparte de también esta necesidad de buscar su propia ruta a las riquezas asiáticas. A partir de esta carrera de Indias, que se llama la carrera tanto de los portugueses también como de los españoles, crearon y ampliaron todo el sistema de navegación, que es hasta la fecha, pues se fue desarrollando intensamente. Sí tenían sus escuelas de cartografía, más bien de cosmografía, eran todas una misma institución y daban clases, por ejemplo, Vespucci daba clases, Juan de la Cosa daba clases, y todos ellos eran navegantes, cosmógrafos, cartógrafos, matemáticos, desde todo un poco, era gente muy erudita en muchas cuestiones. Y se daban, preparaban a los pilotos también, había que preparar a los pilotos en el conocimiento geográfico, y entonces sí, se implantaron diversas escuelas que fueron evolucionando hasta ya ser las instituciones navales de ahora, ¿no? Oye, Bea, ahora que te escuchaba también en la respuesta, pues me surge la pregunta, conocemos los astrolabios, conocemos la brújula, pero ¿qué otros instrumentos de navegación utilizaban en esas expediciones los marinos? Bueno, están los cuadrantes. Es que hay dos formas de navegar. Podemos decir, en el siglo XV, así, nos ponemos en un solo siglo, porque obviamente esto ha evolucionado mucho, ¿no? Se navegaba de dos formas, que era la navegación de altura, se conocía altura porque se buscaba las mediciones con los astros, y eso se hacía a partir de instrumentos sofisticadísimos, que en ese entonces casi nadie sabía usar realmente, y con mucha dificultad. Y la otra es la navegación, la normal, ya les voy a poner aquí, les puedo compartir, no estaba yo preparada, pero sí. A ver, ¿cómo lo comparto? Ya me ven, ¿verdad? Debes de tener ya posibilidad de compartir. Sí, perdón. Aquí está. Sí. Mire, porque yo sabía que esto podía salir en algún momento. ¿Ya me ven? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, está la navegación de altura y la navegación de estima. Entonces, en la navegación de altura lo que se busca con la instrumentación es calcular la latitud, que es la distancia del norte a sur, como vemos aquí en el mapa del mundo de ahora, entre el Ecuador y el punto, un punto determinado del planeta. Y luego tenemos la longitud, que es la que costó mucho más trabajo hasta mediados del siglo XVIII, que también se mide a partir del norte, la estrella polar, ¿no? Y la navegación de estima, que es básicamente como navegar un Colón y como navegar un Magallanes. O sea, nosotros vemos muchas de estas ilustraciones o dibujos de los grandes navegantes usando astrolabios. Y se dice que él intentó,
pero tenía que usar muchas tablas de conversión, porque entonces era muy, muy complejo todos estos sistemas. Los barcos se movían mucho, entonces imagínense intentando medir, y necesitas estar casi estático para medir el grado, y se mueve, pues sube y baja la cubierta, entonces era muy difícil. Entonces básicamente lo hacían a través de navegación de estima, que era el rumbo a través de la brújula, básicamente. Entonces sabían, así estaban navegando hacia el norte, noreste, sudeste, las cuartas, una cuarta, habla, todo esto venían en las brújulas, unas más sofisticadas que otras. Y la otra parte era la distancia, es decir, medir la velocidad desde donde salieron, y que se calculaba a simple vista también. Aquí vemos la navegación de altura, aquí vemos el uso, por ejemplo, la medición de altura del sol con un astrolabio. Bueno, había una de tratado. Impresionante es que la mayoría de los marineros prácticos no lo sabían aplicar, era una cuestión más bien teórica. Como luego salían también los tratados para cómo tirar un cañón y qué hacían los matemáticos. Elaboraban unos tratados barrocos muy bonitos, pero pues tirar un cañón implicaba también muchas otras cosas que solamente en el momento podías hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, el astrolabio, la ballestilla, el cuadrante, junto con tablas de declinación de los astros y todos estos cálculos que vienen haciendo los griegos desde el siglo VII antes de Cristo, intentaban pues medir el ángulo en que está viajando la nave, el navío. Pero realmente sí, y en su diario que recopiló las casas, Colón dice que era un misterio para los no iniciados. O sea, él se decía iniciado, pero todo el mundo ya cree, los que son expertos en este personaje, que él realmente navegó con la pura intuición. Okay. Aquí está el rumbo, como les digo, que es lo más factible y fácil. Se marca a partir de una brújula que, por cierto, ustedes aquí tienen, esta del siglo XVII en su colección. Y, por ejemplo, otro tipo de instrumentación importante era cómo medir la profundidad con una sonda LESA, que se arroja con un cabo, y entonces tú puedes saber si estás acercándote a tierra, y entre más largo sea tu cabo, entre más metros y más metros, tú sabes cuando ya estás muy mar adentro porque ya no tocas fondo, y en cambio cuando ya te vas acercando a costa. Y también a veces aquí en la parte inferior le ponían una especie de pegamina, una cera o algo para también conocer el fondo. O sea, el marinero, hombre empírico de mar, hombre lobo de mar, sabía perfectamente los fondos correspondientes a distintos territorios en los que se acercaba, ¿no? Entonces podía ver que había un limo más suave o había un color de concha que había más particular. Entonces ya saben, ya nos estamos acercando más a tal tierra, ¿no? La distancia pues se medía de manera muy, nos parece rudimentaria, que era básicamente la velocidad del tiempo. Como les digo, la velocidad pues a partir de un instrumento que es este triángulo que se llama barquilla o corredera, que es un peso, y se va dejando cada metro o cada tanto del cabo, se hace un nudo, es lo que se le llaman los nudos. Entonces, conforme va avanzando el buque, se va midiendo cuánto tarda en bajar cada nudo a partir de un reloj de arena. O sea, sí, realmente era muy complicado. Si el que estaba usando el reloj, pues andaba distraído y se le olvidaba voltearlo en el momento, o bla, bla. Entonces, al final, todos estos cálculos eran muy relativos, pero era la forma en que podían darse una idea de la distancia en la que estaban navegando, ¿no? Desde la Tierra. Mira, ahora, aprovechando que tienes esta diapositiva aquí proyectada, pregunta por acá Jordán, ¿cómo surge la rosa de los vientos? ¿Y por qué se deja de usar la rosa de los vientos? Pues no se deja de usar, más bien la rosa de los vientos es la primera representación empírica de la navegación. Yo creo que estas surgen desde el siglo XIII, cuando se hicieron los portulanos. En realidad los mapas que tenemos náuticos, que tienen rosa de los vientos por primera vez, que han llegado hasta nosotros, que han sobrevivido, son estos portulanos del Mediterráneo del siglo XIII. Y en realidad la brújula es una rosa de los vientos, pero más sofisticada, y donde ya sabemos dónde está el punto magnético del norte,
pero en realidad también nos indica pues dónde está la base de la rosa, los vientos y de la brújula es la orientación de norte, sur, este y oeste. O sea, más que vientos se refiere a los puntos cardinales, ¿no? Y obviamente los vientos sí, porque a los navegantes en vela, en sus barcos de vela, les interesaba saber de dónde vienen los vientos. Entonces sabían que una navegación al sudoeste, en un cuarta, bla, 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 era mejor para moverse que si le hicieran un poco una cuarta más al sudeste, una cosa así. Pero en realidad es por eso, pero se pueden seguir usando, es como nosotros el tiempo ahora. Ahora usamos más el reloj que antes se usaba una varilla donde te daba la sombra en el piso, ¿no? Es más o menos lo mismo, es como la tecnología ha evolucionado y cómo nos hacemos más de herramienta que nos facilite. Pero estos conocimientos deberían, yo creo, por la experiencia poca que tengo, tampoco es tanta, con marineros de vela también, aún hoy en día, ellos saben muy bien, digamos, medir el horizonte y medir de dónde vienen los vientos. O sea, ellos tienen una rosa de los vientos con ellos. O sea, todo el tiempo la aplican esa parte visualmente, con la estima, pues, que se ha perdido, sí, se ha perdido ahora porque pues muchos ya pescador y navegante navegan con GPS. Claro. Y entonces no saben reconocer bien los fondos, por ejemplo, no saben ubicar bien, leer, o sea, el olor, creo el olor de cierto, los mares es distinto. Por ejemplo, Colón supo que ya iba a acercarse a tierra también porque había gaviotas ya cerca, son cosas de observación, y había ciertas plantas con ramas como de maderas, y dijo, aquí ya debe de haber algo cercano, ¿no? Esto se ha ido perdiendo, ¿no? También. Pues así es la evolución de la tecnología. Sí, sí, sí. No, bueno, y la rosa de los vientos todavía en los mapas que, pues yo creo que muchos compramos en la papelería, pues tenían su rosa de los vientos, ¿no? Sí, sigue siendo claro, de alguna manera el referente para identificar los rumbos. Exacto, el norte, el sur, el este y oeste, básicamente. Y creo que es muy importante esa reflexión que haces. De alguna manera, hoy la cultura digital también nos ha hecho un poco más confiados porque pues simplemente ponemos el destino y se ha cambiado, ¿no?, la concepción para orientarnos. ¿Tú qué piensas? Y creo que se nos ha atrofiado. Porque si no tuviéramos estos mecanismos, estas maquinaria, imagínense no saber ni de dónde sale el sol. Estos son básicos, ¿no? Los marineros observaban todo el tiempo a dónde iba el sol, porque era su guía, es un astro que siempre tiene la misma camino, ¿no? Entonces es una referencia fija aunque se mueva, pero tiene un rumbo que siempre es el mismo. Nosotros, yo la verdad a veces me pregunto, no sé ni dónde sale el sol, estoy aquí, no sé dónde, no me he fijado, ¿no? Dado caso que pase al norte, ¿dónde está el norte? Ahora sí, estoy en un bosque, obviamente, o incluso en la ciudad, ¿no? Y me pierdo, y ya no hacemos obviamente referencias al norte, ¿no? No dices, vete al norte o vete al sur. Bueno, igual sí, el norte de la ciudad, el sur de la ciudad. Está por ahí todavía, pero sí hemos perdido definitivamente la esencia de la estima. La capacidad de conocer empíricamente el entorno y con base en ello orientarse. Sí. Sí, estamos en eso comparto tu sentir, ¿no? Creo que estamos un poquito atrofiados en esas habilidades. Y a mí me da un poco de miedo un día que se nos colapse todo y no sepa yo ni el rumbo. ¿Dónde estamos, no? Exacto, ¿quién soy? Oye, y además, ahora que mencionamos esto, finalmente el GPS nos da una representación del espacio donde nos movemos, de las ciudades, de los países. De alguna manera nos crea una visión también del mundo. No me acuerdo exactamente dónde, pero en algún momento leía un artículo donde pues, se menciona el mundo no ha podido ser captado todavía en una sola imagen. El mundo, o sea, hay fotografías desde el espacio, pero fragmentar. La totalidad del mundo es tan grande, ¿no?, que no la hemos podido representar más que a través de pues, la función
esquemática, sintetizadora, mejor dicho, ¿no? Ese que condensa información y la sintetiza de los mapas. Y ahora tú comentabas, bueno, algunos de esos instrumentos que se utilizan para navegar, pero ¿qué pasaba con los instrumentos para trazar? ¿Cómo se llevaba a cabo estos complejísimos procesos? Porque nos mostraste las distintas rutas, los viajes de circunnavegación, pero ahora traducir eso a un plano y de un plano a un mapa, a la representación del mundo, ¿qué ocurre en esos procesos? ¿Cómo se lleva a cabo esa transformación? Y ese es un poco un gran misterio, la parte cartográfica, porque ninguno de estos grandes viajes se preserva el mapa del viaje. Porque, como les digo, es una cosa que era un súper secreto. Incluso de esto es de conocimiento. Todos estos viajes de Colón, de Magallanes, el que hizo Francis Drake después en la primera circunnavegación, ellos escondieron la información que ellos tenían, incluso a sus propios oficiales. O sea, era ultra secreto. Por eso hubo muchas tensiones durante estos viajes, muchísimo. O sea, bueno, Magallanes desde que salió. Pero estaban muy enojados, toda su tripulación, la que debería haber sabido, el piloto, él nomás le iba diciendo, ahora ve para acá, ve para allá. Y los otros oficiales que iban, en el caso de Magallanes, y que iban en representación de la corona, porque él era portugués, pero era un viaje impulsado por la corona española, iban sospechando de él todo el tiempo, porque aunque se pusieron de acuerdo, estos conocidos desde Sevilla y todavía en Cabo Verde, que estuvieron ahí, se pusieron de acuerdo sobre un mapa, porque era todo sobre un mapa. Esto siempre se habla sobre el mapa, y nunca, ojalá supiéramos cuál fue ese mapa, ¿no? ¿Hacia dónde iría? Luego ya él fue tomando rumbo y le fue diciendo al piloto, vete para allá, y entonces las tensiones, se sumó a las tensiones. Y hay un caso específico de este viaje, donde uno de los pilotos, me parece, fue dibujando él su propio mapa para saber dónde estaba todo lo que estaban haciendo. Y cuando fue el gran motín que tuvo Magallanes ya llegando a tierra, que se la amotinaron todos, donde acabaron muchos ejecutados, a este lo castigó mucho por el mapa. Este tuvo, dice que aventar el mapa al mar para deshacerse de él, porque Magallanes iba a estar furioso de que se estuviera trazando la ruta. Entonces, en realidad, ¿cómo lo estaban haciendo? Sigue siendo un misterio. Obviamente hay especulaciones. De cómo fue. Por eso se dice que Colón viajó más con navegación de estima que con los cálculos. Porque en lo que se conoce de su diario, que te digo que son fragmentos, no habla de, sí habla de la latitud, pero no dice cómo la mide. O sea, y nomás dice que un día sí salió a medir el eclipse. Y que estuvo un rato ahí, ¿no? O sea, hay como cosas que suponemos, pero en realidad es un misterio hasta ahora, ¿no? Claro. Ojalá existieran estas cartas. Lo que tenemos son las cartas de los que eran cartógrafos y se basaron en toda la información que les dieron los marineros y en ese hacen una gran carta. Pero así de cuál fue la carta, cómo lo fueron trazando, es más una descripción. Lo que tenemos es una descripción escrita en los diarios o los fragmentos de diarios. ¿Sí? Era un súper secreto celosísimo. Mira, hay una pregunta muy interesante que Ruth plantea en el chat. Si había dinastías de cartógrafos, ¿no? Creo que se liga muy bien con ese comentario que haces. Es un conocimiento que se cuida con mucho celo, que se protege, que no se comparte, pues. Finalmente era pues, el resultado de una vida y posiblemente de generaciones. ¿Tienes idea si hay dinastías, familias en donde varias generaciones estén dedicadas a la cartografía? Hasta ahora no, o sea, que haya llegado hasta ahora, desde entonces, no sé. Pero en ese momento, En ese momento eran conocidas, eran familias. Por ejemplo, todos estos italianos y catalanes que tenían el negocio de cartas náuticas, eran familiares todos. O sea, y Colón tenía con su hermano un negocio de eso. Claro. Y luego Fernando de Magallanes continuó algo de eso, pero no era como muy, como que no era ya tanto su... Se dedicó más a la crónica de su papá, pero, por ejemplo, Vespucho también, ahí vemos que su sobrino es también piloto, también es marinero y también está encargado del padrón real. También Juan de la Cosa tiene otros como parientes que vienen después, que siguen un poco también, heredan esto, porque además heredan los originales. Eso es muy importante, heredan las cartas originales, aunque luego se las piden... para que estén en un solo lugar ahí con la parte institucional,
Pero sí, es con familia, igual que los marineros. Prácticamente la marinería también es una cuestión familiar. Y hay países en que todavía ahorita sí sigue siendo una cuestión de dinastías familiares, ¿no? En Inglaterra hay mucho de eso, por ejemplo. También en España, Portugal, sí. O sea, realmente, y la marinería como tiene que ver con la cartografía, todos estos conocimientos, hay mucho todavía ligado entre familias. Y además, estos ligados con ciertas coronas, como la Medici, ¿no? Esa es muy conocida, que ellos siempre buscaban atraer todo lo que fuera la ciencia y el arte, ¿no? Todos los mejores, y tenerlos a su alrededor, ¿no? Entonces, también alrededor de ciertas cortes, como la del Enrique el Navegante, se congrega mucho sabio, ¿no? De ciertos temas, y se van heredando así a los hijos, a los sobrinos y todo, pero... Y tiene que haber como un patrón, alguien que diga, que haga estos círculos, también es importante. En el caso de las cortes, por ejemplo. Ahora, bien, porque hay otra pregunta. ¿Hay piratería de mapas o de cartas náuticas? ¿Se copian? Vaya, como falsificaciones, me imagino, ¿no? O robos de ideas, que hoy sería penadísimo, ¿no? Sí. Sí, y de eso les hablo, ahí que, por ejemplo, Vespucho, ahí lo amonestan, nada más lo amonestan en 1510 por estar pasando cartas náuticas a los Medici y a otras personas, o sea, les anda vendiendo cartas que obviamente él copia, ¿no?, de todo esto, y hay un gran mercado, obviamente, de cartografía y pirata, digamos, en el aspecto que no es la oficial, hay mucho. Exacto. Sí hay, pero pues tampoco alcanza a llegarnos... Tampoco es que se produjera, no es la época industrial. Sí, lo que vemos más como industrializados a partir de la imprenta, que vemos ya el trabajo de Vespucci ya impreso y que llega como, como propaganda a todos lados, y ahí entonces ya hay un conocimiento de los mapas, así. Pero eso ya es un mapa mundi grande, ¿no? Pero de estos pequeños descubrimientos que se van haciendo y como eran muy celosos, hay un mercado negro increíble y que no se ha estudiado tanto, porque pues es difícil de localizar, pero sí lo había, y hay varios personajes que vemos también, el sobrino de Vespucci, a él lo corren al final en el 1525, porque estuvo pasando cartografía clandestina, ¿no?, de forma clandestina. Y además también todo lo que refleja la cartografía, que es un misterio, como cuando dicen aquí ya aparece Florida y todavía nadie la conocía supuestamente realmente, pues hace ver que hay mucho, mucha expedición clandestina, muchos saberes se pasan a través de conocimiento oral, y pues eso es lo que logramos captar con lo que nos... Ajá. Fíjate que ahorita, bueno, entre todo eso que comentas, hay finalmente la pertenencia a un círculo, ¿no? Pequeño, de navegantes, de cartógrafos. Pues vaya, finalmente es de alguna manera un correlato de la sociedad organizada gremialmente por especialidades, por oficios, sí. Pero además también con preocupaciones muy particulares, el echarse a la mar, el regresar con vida, el no naufragar, el no... encallar en medio de una tormenta, etcétera. Me surgía la pregunta, ¿a qué se encomendaban? Por gremios, pues sabemos, ¿no? Por los pintores, con San Lucas, los carpinteros con San José. ¿Cuáles eran las devociones de los marineros? Es que eran variadísimas, Abraham, así como las encuentras en cualquier otro oficio, eran variadísimas. O sea, está desde las vírgenes, hay una virgen de la navegación, y hay algunas representaciones de ella, donde es como la virgen, el María, pero con barquitos abajo, ¿no? Así con... Claro, que está en Sevilla, ¿no? Creo que hay un cuadro en el Alcázar Real, ¿no? La Virgen de los Navegantes. Y luego yo encuentro, cuando estoy estudiando esto de los miedos, pero un poco ya más hacia el siglo XVII, algunos pasajeros son devotos a la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando están en medio de la tormenta, le rezan a ella. O luego los portugueses, está este otro San Telmo. San Telmo es un santo que supuestamente en medio de una gran tormenta y oscuridad iba guiando a sus devotos.
él prendió, incendió una vela que duró durante toda la tormenta y los pudo llevar hacia, me parece, un monasterio. Entonces, cuando se aparecía la famosa luz de San Telmo, en medio de una tormenta en el buque, que en realidad es una descarga electromagnética, que hoy se sabe que es una descarga electromagnética, que se produce cuando hay mucha concentración eléctrica en las tormentas. Y entonces son como pequeñas, se ven como llamas, pero en realidad es una descarga eléctrica. Y ellos pensaban, los españoles lo llamaban San Telmo. Y los portugueses era otro no recuerdo ahorita el nombre, pero es otro santo al que cuando decían, si nos salva el naufragio, le vamos a ir a hacer un voto, o sea, vamos a ir a hacer peregrinación a su monasterio. Entonces, básicamente encuentro a San Telmo. En el lado español. Ese está en todas partes porque además se representaba físicamente. Ellos lo veían como alguien que les estaba avisando si iban a naufragar o no, y que se encomendaran y se prepararan, ¿no? Sobre todo los santos y la Virgen. Cristo no aparece. ¿Qué otra cosa aparece? Aparecen voces, por ejemplo, Cabeza de Vaca dice que oyó un grillo que él llevó desde tierra y que durante la tormenta le consoló el grillo, porque en realidad era Dios nuestro Señor encarnado en el grillo, que le cantó y le dio paz entre todo ese caos. Más que nada los santorales, varios, se reproducen, ¿eh? Luego veo varios santos que yo no, ya es que no es mi especialidad los santos, pero aparecen ya varios nombres, no solo es San Telmo, sino se va, según la gente lo va identificando con el, que el de donde pertenecen también, porque son gremios. Los marineros y los pecadores son gremios, entonces cada pueblo tiene su santo, su virgen, ¿no? O sea, en Palos era muy específico, yo creo. Además, santos que ya hoy día, pues muchos de ellos la devoción se ha extinto, ¿no? Que también, por eso hoy es muy difícil también recordarlos con facilidad, porque, no sé, de distintos oficios, digo, santos que en su momento tuvieron mucha vida, pues hoy están olvidadísimos, ¿no? Sí. Y pues me imagino que además, ya en esos círculos, además tan pequeños, pues todavía más. Antes de preguntarte sobre recomendaciones bibliográficas que nos han comentado en varios momentos a lo largo de las intervenciones del chat, se me estaba olvidando una pregunta que formularon más arriba sobre los viajes de los vikingos. ¿Tú qué sabes de estas expediciones que se atribuyen a los vikingos que llegan a América? ¿Qué noticias existen? ¿Hicieron mapas? ¿Hay algo que tú puedas compartirnos sobre los vikingos? Bueno, que yo sepa, no se hicieron mapas, pero ya se sabe que sí llegaron. Llegaron, pero obviamente no sabían el continente. Sí, nadie sabía continente, un nuevo continente. No. Ni el concepto existía, ¿no? De continente. No, olvídate, eran islas. Porque de hecho hay trabajos arqueológicos que han encontrado campamentos vikingos. Eso ya es un hecho. O sea, esto ya es un hecho desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo confundimos, el hecho tal de que hayan llegado acá por obra de la casualidad o que estuvieran buscando tierra en Occidente, a todo este concepto de exploración y colonización. Esto es muy alejado de la idea de los vikingos. Ellos básicamente encontraron su riqueza, su forma de vivir, explotando toda la parte europea y británica. O sea, ahí era donde ellos estaban moviéndose, no tenían la necesidad, digamos. Fue más bien, podía haber sido curiosidad o por alguna casualidad que llegaran, pues, lo que es Terranova y la parte norte de Canadá. Porque ahí es donde hay asentamientos, pero no son asentamientos, en realidad son campamentos, o sea, no llega nada de eso. Llegan, tocan tierra, regresan, digamos. Sí, se están un tiempo ahí y luego ya, al parecer también por ahí habría algo, pero no sé si es arqueológico, esto no es mi especialidad, la verdad, pero no, me parece que sí hubo objetos de los esquimales entre las cosas vikingas de estos campamentos, así que pudieron haber tenido contacto, por ejemplo, o sea, visual o algún enfrentamiento, algo, o sea, o nada más se conocieron. No es mucho, tampoco es que fueran constantemente, se tienen pocos campamentos hasta ahora que han encontrado y de diferentes
tiempos, tampoco es que sean uno mismo, y luego ya dejaron de suceder, es decir, tampoco ni fue tanto, claro, ni tuvieron esa conciencia, no hacían mapas ellos, que yo sepa, o a lo mejor lo hacían en tablillas, pues que no nos... Que no. Bueno, hay esquemas que se... Pero que la se empresa esta gigantesca de circunnavegar, de conocer concretamente, darle la vuelta a América, digo, eso pues es una empresa que toma mucho más tiempo, ¿no? Y además toma muchísimo dinero, recursos humanos, económicos, ¿no? Para poder llevar a cabo y pues, plantear ya como tal un mapa de América. Sí, no, eso no, no, eso no podemos imaginar. Es como cuando nos imaginamos las primeras colonias europeas y nos imaginamos ya las construcciones de, no, eran puros palitos y los hombres muriéndose de hambre. Es decir, hay que ubicar bien el contexto y darnos una idea, y es muy interesante ver cómo realmente era más salvaje de lo que pensamos, o menos consciente con estas ideas que tenemos ahora, ¿no? Sobre exploraciones y colonizaciones, hay cosas que se fueron dando en el momento. O sea, no, a veces no. Como llegaron estos sitios, o sea, estas islas, o estos recorridos que se hicieron hasta las bahías de Nueva York, y pensando que era Asia, y cómo verían eso pensando que es Asia, ¿no? Tratando de configurar ese gran mundo de oro y riquezas que no está proyectando tanto esa costa, ¿no? No sé, eso es, tenemos todavía mucho que reflexionar sobre en los pies de estas personas, ¿no? Entonces, no. Sí. Aquí tengo algo de, es que hay mucho que compartir, pero algo básico, ¿no? Sobre los viajes, de Cristóbal Colón, básicamente la compilación de Consuelo Varela, ahí está todo, ¿no? Lo que existe hasta ahora. Este es interesante, de Felipe Fernández Arnesto, porque pone a Américo Vespucho como alguien que, o sea, que hay que tomarlo con cuidado, que es algo, o sea, cuidado todo lo que está escrito con su nombre, que se ha llegado a nosotros, incluso dijo, ni siquiera es algo que hiciera a propósito, era tan conocido y se hizo tan popular que había imprentas donde sacaban sus viajes, inventaban más cosas y ponían que era él el autor, ¿no? Entonces esto, él hace un estudio importante de eso. Sobre la imaginación y cartografía, encontré este artículo de Enrique Delgado López y Miguel Nicolás. Esto lo pueden encontrar, excepto el de Varela, de manera digital. De la revista Cuicuilco, está el artículo, es muy interesante, es más o menos lo que les platico, pero todavía más, profundizando más en la teoría de la redondez de la Tierra y en la cartografía, más como elemento científico, ¿no? Y bueno, pues aquí les recomiendo básicos. El de Luis Beckmann es un clásico de la Agencia Medieval de México y plantea cosas muy importantes que luego la historiografía ha olvidado, ¿no? Sí. Como eso de la idea de las islas, ¿no? De continentes, ¿no? Del mundo medieval y las islas. Todo era una isla, todo lo que se fue a encontrar es una isla, ¿no? Y por último, ya una referencia pues más especializada. Pregunta por acá Mayra, si puedes recomendarle algún libro sobre mapas portulanos. Pues ahorita no lo tengo... Si me pasara su correo, con mucho gusto le busco bien, porque en realidad no hacía un libro de eso. A lo mejor probablemente en Italia. O sea, sí debe de haber ediciones italianas y portuguesas. Pero le puedo buscar si hay algún estudio que integre también los mapas, porque mucho de lo que yo saqué está en artículos, en textos de revistas, estos históricos o científicos, pero no tienen tanto los mapas, que a lo mejor a ella le interesa ver algo así, ¿no? Claro. Lo que más va a encontrar es una colección, a lo mejor, de los portulanos que hay en los museos, pero si lo que le interesa es más como un estudio, a ver, tengo que buscarlo, a ver si hay algo. Claro. Acá, bueno, también si conoces algo sobre caligrafía cartográfica, pregunta Claudia. No, la verdad ahí sí no. No, sí, mira, y es que también son temas tan grandes, ¿no? Que... No, sí. Es un mundo de la cartografía, además, hay que tener conocimientos de cartógrafo, yo no los tengo. Solamente la parte histórica me puedo dar una idea, pero es toda una ciencia, sí, ¿no? De caligrafía, ¿no? Vera, pues de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad, gracias por preparar pues esta espléndida conferencia para compartir con el museo, con todos nuestros asistentes que han estado pues además muy interesados
en todos tus comentarios, tus sugerencias, reflexiones. Ojalá pronto podamos vernos en el France para que puedas también ver la exposición, para que puedas ver Trazar el Mundo. Y pues a todos los asistentes les agradecemos mucho que estén con nosotros esta tarde. Les recordamos que el próximo miércoles tenemos Noche de Museos, estará la doctora Luisa Durán de la Universidad Iberoamericana también hablando sobre mapas medievales, así es que aparte en su lugar, miércoles a las 6 de la tarde, en el contexto de esa exposición curada por Tania Vargas, Trazar el Mundo. Vera, de verdad, estamos muy agradecidos contigo. Qué gusto que además hayamos podido finalmente concretar este encuentro ahora en el contexto del Museo Franz Mayer. Y padre. Y pues sin más, muchísimas gracias a todos. Estén pendientes de las redes sociales, de la página del museo, en donde estaremos compartiendo la información puntual, tanto de los últimos eventos de este mes de abril, como de las últimas charlas que acompañan a la exposición Trazar el Mundo, que se llevarán a cabo durante el mes de mayo. Invitarlos también a que revisen la nutrida programación que tenemos en la página del museo, en tanto exposiciones virtuales como las exposiciones presenciales. Y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Que tengan muy buena tarde. Y Vera, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Bye, hasta luego. Gracias.